Hola, buenas tardes a todos, a todas. Estamos muy emocionadas de poder compartir con todos ustedes este espacio. Hoy vamos a entrar en un diálogo y una conversa muy linda con dos mujeres referentes de América Latina, Rita Segato de Argentina y Elvira Espejo de Bolivia. Vamos a dialogar y conversar acerca de la decolonialidad y patrimonio como miradas desde el mundo andino. Esto en el marco del encuentro virtual Los patrimonios son políticos y también compartir con ustedes aquellos patrimonios y políticas culturales en clave de género, que es muy importante. Es un gusto compartir este espacio con maravillosas mujeres que además de poder participar de este espacio, pues ellas van a brindar su perspectiva y su mirada con relación a este tema. Así que también voy a presentar a mi compañera, con la cual también estoy muy a gusto de poder estar aquí. Ella es Ari Tavera, es periodista de radio y TV del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Jujuy y es activista de derechos humanos y también feminista. Así que muchas gracias por estar también acá en este espacio, Ari. Va a ser un gusto compartir contigo esta conversa, este diálogo y pues, estar acompañada de dos mujeres maravillosas además. Bienvenida. Ay, sí, qué enorme oportunidad. Realmente muchas gracias a quienes pensaron en nosotras, en su y en mí para estar acompañando esta conversación, esta charla. Bueno, y me toca presentarte a vos, Su. Les cuento que Su es boliviana, pero en estos momentos se encuentra en Brasilia por trabajo. Es productora musical y gestora cultural. Observa culturas de la plataforma Cultura de Red y además de todo, fundadora de Conectadas Latinoamérica. Qué bueno, qué lindo poder estar acá, Su. ¿Empezamos? Empezamos, Ari. Es un gusto de verdad estar acá. La emoción es muy fuerte y bueno, lo bueno de estos tiempos es que nos brinda la oportunidad de poder compartir de esta forma. Y bueno, sin más que decir, voy a presentar a una de esas mujeres que para nosotras las bolivianas es pura inspiración. Es una mujer luchadora que ha sabido tener muchos logros y es un gusto tenerla también a ella acá. Voy a presentar a Elvira Espejo. Ella es artista plástica, tejedora y narradora de tradición oral. Entre el 2013 y julio del 2020 fue directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, MUSEF La Paz. Hace unos meses ha sido reconocida por el Goethe Institute, ha sido reconocida por su gran labor y también fue distinguida como una de las primeras veces que se distingue a una mujer boliviana. Entonces voy a presentar a ella que además uno de los principales aportes de su trabajo ha sido incorporar la acción del tejido y la sensorialidad que tiene dentro de los procesos de construcción de los conocimientos de las mujeres. Ella es una de las mujeres que para nosotras las bolivianas es muy destacada y también estoy segura que también para las mujeres de Latinoamérica. Así que sin más que decir, pues le doy la bienvenida a nuestra querida Elvira Espejo Aica. Bienvenida a este espacio de diálogo y de conversa, Elvira. ¿Cómo estás? Ah, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder siempre compartir todos nuestros pensamientos. Y bueno, creo que es muy lindo estar con Rita Segato y bueno, Ari, que nos está acompañando, y Su. Y gracias por organizar el evento. Creo que va a ser una mirada amplia bastante interesante y espero que podamos fluir de la mejor manera. Bueno, y ahora me toca presentar a Rita Laura Segato. Ella es doctora en antropología, es activista feminista. Sus temas de investigación cruzan la perspectiva de género con la etnicidad porque indaga en la relación entre la violencia de género, el racismo y la colonialidad. Viene investigando casos de violencia de género en todo el mundo, por ejemplo, los feminicidios de Ciudad Juárez en México. En Guatemala, en otros países donde los asesinatos crueles de mujeres están vinculados a las nuevas formas de la guerra. Trabajó también en la tipificación del feminicidio en los tribunales internacionales de derechos humanos. Además de todo esto, nos ayudó a entender los mecanismos del poder que se ponen en juego en las violencias por razones de género. Fue profesora en la Universidad de Brasilia. Es doctora honoris causa de varias universidades en Argentina, de la de Salta, de Entre Ríos, Córdoba. Actualmente es docente de la Universidad de la UNSAM.
tiene a su cargo la Cátedra de Pensamiento Incómodo. También es docente del Museo Reina Sofía en España y en el 21, estaba viendo, está invitada como docente a la Universidad de Princeton. También es miembro de Claxo. Y bueno, pensaba que cuando no estamos en pandemia, Rita anda por todos lados, dicta cursos y conferencias en todo el mundo y cuando puede, tiene un respiro y se queda en Tilcara, acá en Jujuy. Saludanos, Rita. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto por estar con ustedes, conocer a Elvira, aunque sea así a distancia, pero que podamos conversar, me hace muy feliz, muy feliz. Y gracias por la invitación. Bueno, y Rita y Elvira, la idea es que ahora, en el marco de el tema de colonialidad y patrimonio, miradas desde el mundo andino, en este encuentro virtual de patrimonios, los patrimonios son políticos, cada una de ustedes, empezando por Rita, puedan exponer. Bien, comienzo entonces explicando que no es el tema central en el que he trabajado, pero sí he listado aquí unas pequeñas cuestiones que me gustaría comentar, que tienen que ver con la manera en que he visto algunos museos, sobre todo más recientemente, ¿no? He pasado por un museo de visita, que es el Museo Quai de Branly en París, y he salido con una sensación profundamente desagradable. Hay allí una gran cantidad de objetos absolutamente preciosos, de una gran belleza, y cuando salí, algo en mí me dijo, belleza encarcelada. Entonces, a partir de esa idea, quería comenzar por eso como una especie de viñeta de lo que quiero decir sobre uno de los problemas serios con el patrimonio, que es la cosificación, o sea, el encarcelamiento, la vitrinización, la creación de una memoria de escaparate, como inclusive se ha dicho a veces una teórica argentina sobre la memoria, sobre los casos de memoria con relación al periodo autoritario, al genocidio argentino. La gran pensadora Pilar Caldeiro ha escrito un libro en el que critica lo que llamó de la memoria de escaparate. Entonces, ¿cómo negociar, cómo hacer un camino que no cosifique los objetos, que no cosifique la vida, que no encarcele la belleza y al mismo tiempo permita la memoria? Quizás mi exposición es más que nada una pregunta que le hago a Elvira, que es una persona que sí es una productora de objetos bellos y al mismo tiempo funcionales en la vida, y también una directora de museo por mucho tiempo. Lo que tengo más que nada es una pregunta, ¿cómo hacer para trabajar por la memoria sin colaborar con lo que he llamado en algunos de mis textos el proyecto histórico de las cosas, que se opone y que se encuentra en tensión con el proyecto histórico de los lazos, de los vínculos? Yo entiendo que en el mundo se encuentran estos grandes dos proyectos de vida y metas de felicidad. Una de ellas es, uno de estos proyectos es el proyecto histórico de las cosas y el otro es el proyecto histórico de los vínculos. ¿Cómo se ponen las cosas a trabajar por los vínculos y no lo contrario? ¿Cómo no se sacrifican vínculos para producir y adquirir cosas? Yo creo que el tema del museo está vinculado con este antagonismo y esa tensión entre esas dos metas de las personas, biográficas e históricas, ¿no? Entonces, y tiene que ver con una gran crítica indispensable
a algo que es un fenómeno colonial por excelencia, que es justamente el abordaje de la vida humana, de la naturaleza, de los territorios, como cosa a ser, como recurso, como cosa a ser apropiada en ese gran proyecto histórico de la acumulación-concentración, que es el proyecto del capital. Entonces, toda la cuestión del patrimonio está entretejida con esos dilemas. Está entretejido y sobre todo con el gran dilema que podríamos llamar el problema de la cosificación, que justamente en este periodo de pandemia viene mucho, es un tema que se impone, porque el tema de la cosificación de la vida es el tema del control de la vida. Entonces, ¿cómo patrimonializar no es controlar el flujo de los objetos en su curso natural, en su lecho histórico natural, donde fluyen inclusive hacia su obsolescencia, ¿no? Hacia su muerte, como todo fluye en este mundo, ¿no? Cómo a veces esos objetos y esta idea de que esa belleza encarcelada de aquel museo del Quai de Branly en París, una de las cosas que percibí es que es encarcelada porque aquellos objetos fueron capturados y separados del lecho donde fluían y continuarían fluyendo entre la gente en una historia arraigada, en una historia que transcurre en un territorio que es su territorio de origen, su territorio propio, y caminan en la dirección de su envejecimiento y su obsolescencia. Porque ¿cómo el museo, ¿no? Lidia y tramita esas cuestiones, ¿no? De la patrimonialización, cosificación, necesidad de respetar el tiempo histórico de las cosas, de los objetos, al mismo tiempo cultivar la memoria, permitir que la gente tenga memoria. Y bueno, finalmente, ¿qué lugar, qué papel pueden tener las mujeres y nuestra visión de mundo? Nuestra posición de sujeto, que es la posición de las mujeres en la vida, para contribuir para que esos objetos no sean cosas, sino procesos, caminos. Quizás mi exposición es más una gran pregunta que una respuesta. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias por esa intervención. Creo que es importante analizar estos temas. Igual, desde los cuestionamientos que ahora mismo nos estamos haciendo todos y todas, ¿no? Entonces, creo que es momento también como para poder deconstruir muchas cosas y construir también de aquello que nos está dejando también estos tiempos y estos procesos también de vida que tenemos como seres humanos. Para dar continuidad, voy a dar la palabra a Elvira. Elvira, adelante, por favor, queremos escuchar tu intervención. Y bueno, acá vamos a estar muy, muy atentas para escucharte a ti. Y bueno, también estamos muy emocionadas. Adelante, por favor. Bien, voy a comenzar con lo que dice Rita Segato, ¿no? Como nos dice la cosificación, el abuso, el carcelamiento de los objetos. Creo que es una mirada de cómo lo ve, digamos, en ese sentido de un análisis de lo bello que está capturado. Pero yo me voy a ir en la dirección de la praxis, de la práctica de hacer las cosas. Para mí ha sido muy importante una autorreflexión desde el museo, desde la comunidad de donde se construye en realidad el objeto. Tuve la oportunidad de trabajar con 900 tejedoras en la región de todos los Andes. He estado en Bolivia, he estado en, por supuesto, norte de Argentina, con las tejedoras que trabajan. Y bueno, he estado también en norte de Chile y, bueno, parte de Perú y Ecuador, ¿no? En este viaje de la construcción, digamos, en una pregunta bien, bien grande, donde nosotros nos preguntamos, por ejemplo, fue justamente cuando yo regreso de la universidad, terminando la Academia Nacional de Bellas Artes, al pueblo, la pregunta más grande y más contundente hacia mi persona fue,
Es como que qué pena, estudiaste, pero en realidad ya no puedes adjuntarte aquí porque no puedes hacer nada, digamos, ¿no? Nosotros no tuvimos empleo en ese momento. Y era un poco triste, pero en esta autorreflexión, la pregunta nace de las tejedoras, ¿qué aprendiste en la universidad? ¿Cuáles son las herramientas que te dieron? En ese momento yo pensé, ¿cómo respondo esta pregunta? Porque imagínate poder decir el arte, cómo funciona el arte. Para mí era como, ¿cómo pienso de eso? Pero pensé un poco desde su punto de vista, de lo que conoce, digamos, en este sentido, así es que comencé a traducir las bibliografías del textil, en este caso de los años 60, 70, 80, que muchas de las personas no son de la comunidad, menos de la región, y uno o dos, digamos, del país, la mayor parte son extranjeras, en este caso Francia, o podrían francesas, o franceses, holandeses, norteamericanos, en fin. Toda esta cuestión de transformar en su lengua, porque hablo aymara y quechua, cuando se transfiere la información, la reflexión fue muy fuerte, ¿no? Y dijo, eso es como nos ven, eso es como nos miran, y eso es lo que ven ellos, pero nosotros no vemos de esa manera. En nuestra terminología en aymara y quechua, esto es como nosotras vemos. Y realmente me ha impactado esa respuesta y me dijo que debo trabajar, ¿no? Fuertemente en una sistematización bajo la versión de la estructura lingüística de las comunidades, de la praxis, ¿no? De la práctica de las tejedoras. Con las 900 tejedoras al trabajar nos dimos cuenta que había un gran vacío en términos arqueológicos, porque la mayor parte de las colecciones están fuera del país, justamente como dicen que Brunlí, en Smithsonian, está en Museo Británico, en fin, son varios museos que tienen las colecciones de los Andes. Bueno, tuve la oportunidad de estar en estos museos y justamente yo trabajé en el Museo Británico, en la colección de Latinoamérica, y bueno, me especialicé en el textil de los Andes, en este caso, como dije, Bolivia, Perú, norte de Chile, norte de Argentina y parte del Ecuador, para entender, porque compartimos las mismas lenguas como aymara y quechua y la terminología nos une. Entonces, en este viaje comencé un poco a restaurar, digamos, ¿no? A comprender, y lo que me ha impresionado es cómo ellos manejan las colecciones allá con sus propios especialistas, en este caso, curadoras, curadores, ¿no? Museólogos, museógrafos, conservadores, restauradores, ¿no? Por un lado es bastante interesante en términos de conservación y preservación porque estás velando la vida del objeto, ¿no? Que también nos puede pasar una información, en este caso como yo he podido hacer ciertas réplicas y trabajar con las tejedoras en las comunidades en una recuperación de la memoria de estas terminologías. Entonces, en ese sentido ha sido bastante interesante, pero el problema mayor fue en términos de catalogación, porque en términos de catalogación, es cierto que todos sus especialistas que trabajaban en estos campos, ninguno de ellos conocía de la praxis, ¿no? Todo era en sistemas teóricos de la academia, de la pirámide academia, de la pirámide académica que incluso solamente pueden entrar las doctoras, las licenciadas, ¿no? Y nosotros, las artesanos, digamos, debajo de la alfombra. Y es bien complicado porque en realidad entre la praxis y la teoría muchas veces son muy alejadas, ¿no? Lo que se produce en la parte académica para los académicos y en la praxis lo que pasa en términos de acción de hacer las cosas. En ese sentido es donde yo comencé a reestructurarla porque esta opinión de las tejedoras como había alineado, pues comenzamos a trabajar ya no como en un museo como se exhibe lo que decía Rita Secardo, ¿no? Que dice el objeto más bello, muy bonito, digamos, en una vitrina, donde dice la forma, el periodo, muchas veces, y bueno, eso es lo que nos dan, ¿no? Entonces uno normalmente dice, ah, de tal periodo, es muy bonito, y listo, ahí se acabó. Pero la gran observación de las tejedoras en términos de la praxis fue, por ejemplo, tener la lectura de la cadena operatoria. Y esta cadena operatoria, claro, abre otros campos, por ejemplo, la crianza mutua de la materia prima, obtención de la materia prima, tratamiento de la materia prima, elaboración del objeto, porque la elaboración incluso hay formas y maneras de hacer un objeto. Y luego pasa justamente a esta cronología de entender desde lo arqueológico, lo histórico y lo etnográfico,
y al final trabajamos en la vida social del objeto. Toda esta interacción de entender, digamos, este despliegue de lo que conocemos, justamente hace una marca distinta, ¿no? Porque todos los museos tienen sus catálogos que normalmente van con el tema de la cronología, que las exposiciones también están con el tema de la cronología. En ese sentido, se convierte en términos educativos. Ahora, en términos de museografía, por ejemplo, muchos de los museos lo trata el textil como si fuera un cuadro, pegando en un bastidor o pegando, no sé, contra la pared como cuadros, ¿no? Pero en este caso, las tejedoras dicen, no, nosotros los leemos las urdimbres, contamos las urdimbres y por lo tanto yo quiero ver anverso, reverso, si es simple o es complejo. Entonces, toda esta dinámica, digamos, de entender la lectura, cómo se la lee, pues nos lleva a otras, como decir, a otras acciones de hacer y construir el objeto, ¿no? Y además, nosotros no lo vemos como tejedoras, un objeto muerto como se ve, digamos, en el occidente, nosotros lo vemos como objetos vivos. Incluso el tema de la construcción del objeto, para nosotros es como gestar el objeto poco a poco. En la gestación del objeto, pues pasa muchas dinámicas de contundencia de significado y construcción, digamos, de campos de fuerza, donde tenemos otras entradas que no están contempladas en términos de catalogación y también en términos de información como museo. Creo que en ese sentido ha sido bastante interesante cómo nosotros reflexionamos a través de un patrimonio, y creo que en ese sentido sería muy lindo trabajar entre la teoría y la práctica para que pueda complementarse de la mejor manera y no solamente caer en ese tema de crítica dura y no poder tener la acción de responder cómo se puede intermediarla, ¿no? Creo que en ese sentido ha sido muy importante este trabajo justamente que me ha hecho llegar, digamos, a las 900 voces que nos dijo que no funciona de esta manera, funciona de esta manera. Y bueno, eso nos hace un poco repensar de cómo debería de ser los museos en realidad en términos contemporáneos y modernos. Bueno, y aprovechando para continuar con esta misma línea de pensamiento, me gustaría preguntarles cómo se puede ayudar a que se conozca mejor y se entienda cómo se produce, cómo se da la producción de conocimiento de las mujeres, entre mujeres, por mujeres, en ese marco del mundo andino, donde la memoria está, digamos, es parte de esos objetos materiales. Quiero decir que me dio gran satisfacción, ¿no?, escuchar a Elvira, porque es eso justamente. O sea, entonces un museo debe ser un lugar donde se produce constantemente cultura, o sea, un gran promotor de la continuidad del saber hacer, del saber tejer, o sea, tejer vida, para tejer la vida de las cosas. La idea del tejido es una alegoría siempre usada. Silvia Rivera Cusicanqui ha usado la metáfora del tejido, que es la mejor metáfora, pero no solo una metáfora, sino realmente también la acción misma, ¿no? En el caso que Elvira relata, de cómo se construye un museo vivo, o sea, un museo donde las cosas están siendo hechas, o sea, están siendo hechas y también constantemente transformadas, porque no podemos pensar en la cultura, o sea, la idea de que el occidente tiene historia y las otras civilizaciones tienen costumbres donde se repite siempre lo mismo, es una idea racista. O sea, los objetos y su construcción están en constante transformación todo el tiempo, en todas partes. Por eso, el tejer, ese mismo trabajo de esas tejedoras, usando las técnicas que conocen, pero seguramente está también en un proceso histórico y de transformación constante. Eso para mí que ella acaba de relatar es lo que sería un museo vivo y otra idea de patrimonio diferente a la que se ve en Europa, ¿no? Que son esa belleza encarcelada, ¿no? Y también
una perspectiva femenina, ¿no? Porque ¿quiénes son las sujetas que están construyendo ese patrimonio en acto, ¿no? Son justamente mujeres, ¿no? Que son las que tejen la vida, las relaciones comunales, ¿no? La sujeta del arraigo comunal somos las mujeres, ¿no? Las tejedoras de relaciones somos las mujeres, en un espacio que es doméstico, pero que, como he defendido en muchos textos, no es ni íntimo ni privado, sino plenamente político. O sea, en ese trabajo, que es un trabajo de las mujeres, hay su propia politicidad. El tejido es una expresión de una manera de gestión, de una manera de hacer política también. Lo entiendo así. Es una otra política, ¿no? Lo que he llamado de una politicidad en clave femenina, ¿no? Como nosotras las mujeres hacemos política en el tejido de las relaciones. Gracias, Rita. Elvira. Bueno, yo entiendo en una manera más amplia de comprender, por ejemplo, un museo tiene que ser educativo, ¿no? Muchas veces un museo, como lo vemos, ¿no? Estas exposiciones cronológicas que se tienen, ¿no? Y el aprecio a la belleza superficial es como un simplificador de información. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tomar este tema de la praxis, como les estaba diciendo, ¿no? En términos educativos, de comprender, por ejemplo, las cadenas operatorias que está con todos los objetos, no solamente con el textil, ¿no? Por ejemplo, en la cerámica. En la cerámica fácilmente nosotros pudimos debatir, por eso también estos debates se llamaba la rebelión de los objetos, ¿no? Y en la rebelión de los objetos identificamos que un objeto decía yo soy ciencia, yo soy tecnología, yo soy identidad, yo soy lenguaje, yo soy economía, yo soy toda una red, ¿no? Entonces, en ese sentido, ampliamente debatiendo y entendiendo no solamente las mujeres, sino la sociedad entera, de cómo desarrolla en términos de la praxis, entendemos cómo, por ejemplo, qué tipo de materia prima se utiliza para la cerámica, ¿no? ¿Qué tipo de arcillas? Porque todas las tierras no van a cocer de la misma manera. Entonces, toda esa identificación de entender, ¿no? Por ejemplo, en Aymara hay una, ¿cómo decir? Una jerarquización de la terminología que es súper precisa, que nos amplía, digamos, este conocimiento para poder entenderlo. Por ejemplo, cuando es una arcilla súper fina, es linqueñeque, ¿no? Y ese linqueñeque es una de las mejores de que puede soportar una cocción incluso a altos grados, digamos, de la temperatura, ¿no? Y después hay, por ejemplo, chamañeque, ¿no? Entonces, todas esas terminologías nos ayudan a un despliegue de entender la acción de hacer. Y lo mismo pasa en el textil, lo mismo pasa, por ejemplo, con el arte plumario, que ha sido impresionante una de las preguntas, ¿no? En vez de tener, digamos, el aprecio al objeto hermoso de un tocado de plumas, ¿no? Pero la praxis dice, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado si es de un ave vivo o muerto? No, entonces, entonces tenemos que pensar un poco más allá, ¿no? Y cuando comenzamos a ese análisis, resulta que los aves que habían contribuido al objeto no eran muertos, eran vivos, porque en términos de genéticos se puede medir, ¿no? Entonces, eso nos llevó, por ejemplo, ¿por qué? Y luego resulta que la pluma estaba coloreado por un químico. Entonces, uno se pregunta cómo, ¿no? Y era un veneno de un sapo que se ha pasado a la pluma del loro y ha cambiado de color. Imagínate, eso es una ciencia y tecnología que nos revela, educativo. Entonces, yo creo que hay varias formas de abordar, digamos, desde varios puntos de vista, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los minerales, ¿no? De la roca que se convierte, o de la piedra que se convierte, ¿no? De la platería, o el oro, cobre, las alianzas. Todas estas alianzas de cómo se transforma en términos de entender, digamos, el despliegue de las cadenas operatorias de la ciencia y la tecnología, de cómo se desarrolló el objeto, incluso nos traería, digamos, a entender mejor lo que somos nosotros como Latinoamérica desde la raíz
y poder contribuirlos a estos objetos que están encarcelados o que están capturados, no sé, o que están, no sé, en una bodega encerradas, que están gritando, como siempre yo digo, que soy ciencia, que soy tecnología, que yo soy identidad, que soy lenguaje, que soy economía. Creo que sería muy importante trabajar justamente entre la teoría y la praxis, ¿no? Para poder complementarla y tener una respuesta más completa, porque en este momento, ¿qué es lo que pasa, no? En muchos casos de los museos, ustedes ven mejor que yo desde afuera, normalmente las convocatorias son para las profesionales X con títulos de alto nivel, de licenciatura, de doctorados, de maestriantes. Pero estas personas que se han formado en las universidades, la mayor parte no tienen la praxis, no conocen de la praxis. Entonces, las personas que tienen la praxis, que tenga 20, 30, 40 años, incluso una herencia de una generación a otra generación, como en mi caso, yo heredé de mi abuela, de mi mamá, y así sucesivamente pasó la formación comunitaria, yo diría local de la casa, pues me construyó de otra manera, y por supuesto que para mí va a ser muy difícil entrar, por ejemplo, a estos espacios formales, y a muchas de las tejedoras y tejedores, artistas, y artesanos, y también esta división del artista y el artesano, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una jerarquización de minimización de las cosas cuando podríamos complementar de la mejor manera y trabajar de manera equilibrada con la parte práctica, por ejemplo, que dé la información, que sean coautores con la persona que está escribiendo, teniendo la información. Este equilibrio de poder contribuirnos de información desde la praxis y la teoría nos puede llevar a unas nuevas respuestas de cómo nosotros podemos replantearlo a este encarcelamiento de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso más bien es una reflexión que hay que tomarla seriamente desde la parte de la praxis y de la parte teórica, ¿no? Construir puentes. Claro, yo creo que es por esa... Por esa razón que Elvira está diciendo es que los museos están en una gran crisis mundialmente, ¿no? Este año pasado, en 2019, fui a un encuentro que se llama el Museo Reimaginado, que fue en México, en Oaxaca. Yo no soy museóloga, ni nunca trabajé en un museo, ni pretendo jamás trabajar en un museo, no es mi campo. Pero me invitaron ahí a Oaxaca en un encuentro mundial llamado el Museo Reimaginado. Y lo que vi ahí es que la gente que trabaja en museos, estos doctores que menciona Elvira, han dicho de varias formas que el museo está muriendo. Y está muriendo por esa razón. Porque es un museo, está muriendo porque es un museo de cosas muertas. Es un museo de cosas, ¿no? Y no un museo de acciones. Como debería ser, ¿no? Y para que sea un museo de acciones, tiene que estar en manos de los productores de las cosas que están expuestas ahí. Yo no puedo más que estar totalmente de acuerdo con esa idea, como una idea que sería realmente la solución para el problema de los museos hoy, porque están en una gran crisis. La gente no va más a los museos, no tienen público. Lo he escuchado, fue un encuentro de más de 1,000 participantes. Y me sorprendió, porque yo también no voy a museos. Bueno, entonces, para agregar ahí un poco, ¿no? Lo que estaban tratando ahí es de esa muerte. ¿Cómo rescatar el museo para que no desaparezca? Porque la gente no va más. Y no va más porque está en manos de personas que no lo tornan vital, que no lo tornan vivo. Sí, tienes razón, Rita. Yo estuve en el evento, ¿no? Y eso es lo que me ha sorprendido a mí. Por ejemplo, yo llevé la experiencia, pero como siempre, ¿no? Indígena, de la praxis, hay que ponerlo a un espacio más chiquito. Y yo no pude estar, por ejemplo, en la palestra de los grandes, entre comillas, digamos, ¿no? Internacionales. Y eso fue bien difícil, porque hubiera sido lindo que escuchen estos cambios dramáticos con el tema de la praxis y la teoría. Y justamente en este evento de Museo Reimaginado, yo quedé en una isla. Entonces, ahí uno se da cuenta cómo está jerarquizada, incluso en términos de pensamiento, ¿no? Como decir, aquí viene el pirámide de quiénes son, cómo se construye la academia, quiénes tienen la voz de hablarlo.
Y bueno, por otro lado, justamente nosotros con el tema de la praxis, ¿no? Es como dos fuentes muy separadas. Entonces yo creo que esta unión de la praxis y la teoría nos puede acercar, y eso es lo que hacía el Museo Nacional de Etnografía y Folclor cuando yo estuve con este tema de la rebelión de los objetos, cómo se revelan los objetos como personas, ¿no? Y que marchan con sus pancartas, como decía, no soy ciencia, soy tecnología, soy identidad. Eso incluso busca una autorreflexión de la construcción desde la ciencia y la tecnología hacia la modernidad de cómo podemos saltar. Entonces, yo creo que más bien es un autocuestionador a nosotros mismos de cómo consumimos un museo y cómo podríamos reflexionar en un sentido de nuestras propias especialidades. Claro. Yo estoy de acuerdo, claro que sí. Porque está el aspecto, bueno, sin duda, archivo, está el aspecto de archivo, o sea, de catalogación, guardar, etcétera. Pero no es suficiente. Uh-huh. Y la crisis de los museos afecta a su economía, porque entonces no hay inversiones, exacto, en los museos. Y porque no hay gente que va. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para poder generar como, o cuáles deberían ser, mejor dicho, las medidas para hacer ese salto adelante, ese salto que necesitamos que se haga también con un sentido de elevación de conciencia y considerada también en esta integralidad del patrimonio? ¿Cómo creen ustedes que se podría vincular también esa interrelación permanente que necesitamos, pero ya en otra dimensión, ¿no? En una dimensión más elevada? Rita, ¿quieres? Bueno, yo pienso que el patrimonio tiene que ser vivo. O sea, el patrimonio, la patrimonialización que piensa el patrimonio como cosas, es decir, como vida muerta, no sirve. Entonces, para que el patrimonio sea vivo, tiene que ser un patrimonio vivido por la gente y permanentemente en construcción por la gente a quien pertenece, muy de acuerdo con lo que dijo Elvira. Y eso implica en una serie de respeto, de formas de respeto y de protección, una forma de protección que no es exactamente la forma de protección que se le ha dado al patrimonio o que está en la concepción de la protección del patrimonio dominante, o sea, la forma que domina lo que se entiende por protección del patrimonio. Vivo significa con la gente allí, con la gente haciéndolo, con la gente en situación de posesión y propiedad de los objetos y de la continuidad de su vida y su existencia. Eso no ha sido tan pensado así, más bien ha sido pensado en términos de un atesoramiento, catalogación, archivo y escaparate, como dije antes. Y no de la forma en que Elvira lo está hablando, que es en el sentido de la constante trabajo en su permanente enseñanza, producción, reproducción, que al mismo tiempo genera comunidad. O sea, un patrimonio bien cuidado genera comunidad. Custodia el arraigo comunitario y la permanencia de los lazos comunales. Así lo veo. Bueno, para un poquito más viajar, creo que el tema del patrimonio es muy amplio en realidad, ¿no? Uh-huh. También hay esta perspectiva internacional del cuidado, ¿no? Como una declaración patrimonial. Es muy bonito la parte de acción, digamos, unirla con la parte de las colecciones, ya sea del archivo o ya sea de bienes culturales, ¿no? Documentales. Pero yo creo que más bien hay que un poco autocuestionarse también, ¿no? Hablándolo un poco de la praxis, por ejemplo, los sitios arqueológicos. En muchos casos lo que pasa es que siempre lo trabajan con una mirada exterior, ¿no? Internacional, de decir hay que restaurarla, conservarla para que pueda venir un público, no sé, pues europeo, norteamericano, ¿no? Y así se pensó, digamos. Por ejemplo, yo he estado trabajando mucho en la isla de Taquile, en Perú,
Y bueno, se pensó del turismo, ¿no? Y bueno, se mostró los sitios, se restauró, conservó, pero al final de cuentas se convirtió en una masa de contaminación, ¿no? Porque viene con zapatos y las piedras se van desgastando y al final de cuentas también ya pasa a un como que deja mucha basura y qué hacemos con la basura, cómo repensamos, ¿no? Y además el consumo del turismo empieza de otra manera por la lectura, porque como la academia produce esta de teoría de la belleza, de la superficialidad, el aprecio está, ay, no, yo quiero un textil con iconografía, una cerámica con mucha iconografía, que sea bonita, que signifique tal, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, entendiendo de su complejidad, en muchos casos, muchos de los objetos son de esa talla, son ceremoniales, no son para un consumo de. Entonces, hay una, como decir, una mirada de cómo los visitantes lo ven y cómo nosotros en la praxis lo vemos. Y como país, por ejemplo, nosotros lo vemos en términos educativos. Por ejemplo, yo he estado en la India y lo que me ha impactado en la India, para que salgan bachilleres, digamos, de la universidad o para ingresar a la universidad, bachilleres que están ingresando, tiene una obligación de tener una información de su raíz, ¿no? ¿Qué sitios arqueológicos, qué estilos? Entonces, una mayor parte de sus estudiantes están en estos sitios arqueológicos, están en los museos y haciendo una autoconciencia de quiénes son y cómo son. Y en muchos casos, en nuestro país, por ejemplo, aquí en Bolivia, nosotros no tenemos ese plan con el Ministerio de Educación y no conocen de sus sitios arqueológicos, no conocen de sus museos. Por esa razón también tuve este proyecto de hacer un museo portátil que viaja a las comunidades para poder realmente decir esto es nuestro patrimonio como lo tenemos. Y la información que fluía de ellos, ¿no? Traía la memoria, ah, yo recuerdo eso, mi abuelo hablaba de eso, mi abuela hablaba de eso, y esto funcionaba así. Y imagínate, ¿no? Estaba construyendo automáticamente su memoria, ¿no? Y en muchos casos no pensamos de esa forma, y el Estado no piensa de esa forma de información, educación para su país, para su población. La mira siempre es lo exterior, lo exterior, lo exterior. Entonces yo creo que más bien hay que reflexionarlo. Y bueno, por supuesto que también el tema internacional es muy importante y ahí podemos entendernos mucho mejor porque tenemos raíces y así somos como árbol y entender de esta multidisciplinaridad de la cultura en términos de patrimonio. Claro, quizás la gran pregunta es quién es el destinatario del museo, ¿no? Porque se entiende que el destinatario, en última instancia, acaba siendo ese extranjero, ¿no? El otro. Y no se entiende que el destinatario es la propia comunidad de los objetos, ¿no? Que se exhiben, ¿no? Ese es un tema muy, muy interesante. ¿A quién se dirige una exposición, ¿no? Y además en una autorreflexión, ¿no? De cómo está en términos educativos nuestras propias comunidades, porque imagínate solamente tener esta educación blanqueada, eurocéntrica, norteamericana, todos queremos usar trajes, todos queremos hablar inglés, todos queremos hablar francés, pero no poder tener esa conciencia de quiénes somos de la raíz, ¿no? ¿Cuáles son nuestras ciencias y tecnologías para poder apreciar incluso lo mundial, porque así es como la cultura incluso se arma el capitalismo y por esa razón también este saqueo de las culturas y luego no tenemos derecho a verlos y todas las personas de la praxis no conocen del tema arqueológico, solamente entre comillas, por ejemplo, eso recuerda a mi abuela, ¿no? Eso recuerda, dijo mi abuela, ¿no? Pero en realidad no tenemos el derecho a ver estas colecciones. Entonces creo que en ese sentido es una autorreflexión, tanto como educación, no, yo diría más como la sociedad y también como Estado, ¿no? Hay que pensarlo realmente en una reflexión profunda, no solamente en decir que eso está mal o está bien, sino cómo quisiéramos nosotros, cómo podemos replantearnos en entender el tema del patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Porque hay que entender el tema de conservación y preservación también. Muchas veces las cosas orgánicas, por eso yo a veces tengo respeto, digamos, en términos internacionales de los museos. Un objeto textil, por ejemplo, tiene vida. Si tú no mides, por ejemplo, la temperatura,
la humedad, los UVs del sol. Esto se puede hacer polvo y se va, y desaparece y nunca más vuelve. Pero ellos controlan y le dan vida, y estos textiles están para poder replicarlos, para poder estudiarlos. Entonces también hay formas de entender, no solamente que la praxis lo mantiene todo, también hay vacíos que hay que construirla, que hay que reconstruirla y entenderla. Entonces, en ese sentido, yo creo que en un respeto mutuo tenemos que contribuirnos desde ambas partes, tanto de la parte formal y tanto de la parte de la praxis, ¿no? Entonces, yo siempre velo ese puente para que podamos integrarnos de la mejor manera y así la sociedad también tenga el conocimiento que es el tema de conservación y preservación. Bueno, muy interesante todo lo que estamos escuchando, todo lo que nos están contando. Tenemos que ir cerrando y nos quedan muchas ideas como parte de esta charla de decolonialidad y patrimonio, miradas desde el mundo andino en el marco del encuentro virtual Los Patrimonios Son Políticos, Patrimonios y Políticas Culturales en Clave de Género. Van quedando muchas cosas súper interesantes y que son una parte de una conversación que seguiremos teniendo porque, bueno, no se agota acá, aparecen algunas ideas muy importantes, el ambiente como parte de esos objetos que se producen, las personas que los producen y esos medios en que se producen, ¿no? La importancia de poder reflejar en un lugar donde se expone no solamente el objeto en sí, sino el proceso y la mirada y la importancia y el amor que hay ahí. Estuvieron ustedes hablando sobre cómo van perdiendo los museos, en particular para ponerlos en el lugar de la idea de patrimonio, cómo van perdiendo los museos sus roles, porque necesitan, evidentemente, ir construyendo otros roles, vinculándose de otra manera, no solamente con las personas que los visitan, sino, sobre todo, con aquellas personas que producen los objetos que se muestran allí, que es importante que se puedan mostrar y cómo se muestren. Bueno, Su, ¿querés decir algo más? No, simplemente agradecer a ambas. De verdad ha sido muy importante debatir, dialogar, conversar sobre estos temas. Quisiéramos tener más tiempo para escucharlas, pero saben que también es como muy importante tener estas intervenciones para que el público también pueda como hacer seguimiento de lo que ustedes están diciendo con relación a esta temática que es muy importante, que es la decolonialidad y el patrimonio, que son estas miradas, ¿no?, desde el mundo andino. Y gracias también que al espacio que se brinda dentro del marco virtual, Los Patrimonios Son Políticos, Patrimonios y Políticas Culturales en Clave de Género, que es muy importante. Quiero agradecerlas a ambas, Rita, Elvira. Quiero también que ustedes se despidan, por favor, de este espacio. Te doy la palabra, Rita. Nosotras estamos muy emocionadas, en serio, de escucharlas a ambas y sobre todo de hacer la posibilidad también de que ustedes se puedan reunir en este espacio. Creo que es la primera vez que ambas están en un espacio de conversa y es muy lindo y gratificante para también nosotras. Sí. Bueno, quedé sorprendida de saber que Elvira también estaba en el encuentro de Oaxaca y ahí había tanta gente que no nos pudimos encontrar. Solo quizás colocar tres palabritas aquí, ¿no? Una, porque Elvira dijo algo muy importante, es necesario reflexionar en profundidad, valorizar lo que eso es, la tecnología moderna de los científica de estos grandes museos del mundo ofrece para la conservación. Y mientras estaba hablando pensé en tres palabras. Una palabra que ya mencionó también es eurocentrismo, o que tiene que ser en un proyecto decolonial, que no es un proyecto de descolonización, como mucha gente entiende, porque la descolonización, o sea, volver a un origen, es imposible. O sea, no se puede cerrar la historia, rebobinar la historia
y dejarla en un punto de origen, en un punto cero, antes de que todo eso ocurriera, la conquista, la colonización, todos los males que sin duda trajo. Pero lo de colonial es cómo abrir fisuras, brechas, cómo desestabilizar el orden eurocéntrico, nuestras subjetividades eurocéntricas y la práctica de una colonialidad del saber, que es el problema que afecta a los museos y al conocimiento en general, ¿no? Por otro lado, como ella muy bien indicó, y estoy totalmente de acuerdo, hoy en día no se pueden prescindir, no es posible prescindir de ciertas técnicas de conservación que se generan en laboratorios avanzados de punta de Estados Unidos y de Europa. Entonces, solo algo que me gusta destacar siempre, la modernidad, el occidente colonial moderno, genera los remedios para los males que ha introducido. O sea, ha introducido una cantidad de males con una mano y con la otra va generando las remediaciones, ¿no? Por ejemplo, esas técnicas para los males que ha introducido. Y es necesario tener, y son indispensables porque ¿quién cortó la memoria de la reproducción de esas técnicas de producción, tejido, cerámica, talla, cuentos, una serie de memorias materiales e inmateriales? ¿Quién interceptó el hilo de la memoria de todo eso, ¿no? Fue el eurocentrismo y la colonialidad del saber y del poder. Entonces, ese mismo eurocentrismo, esa misma colonialidad, es la que también va ofreciendo las técnicas, los saberes que permiten esa conservación. Eso está, tiene que ser entendido en su articulación, esos fenómenos. Y creo que con estas palabras estoy solamente diciendo de otra forma algo que Elvira apuntó sobre la necesidad de esas técnicas de laboratorio que están en Europa. Es Europa que rasguñó nuestras, arañó el hilo de la memoria y de una continuidad civilizatoria que transcurría por aquí, de este lado del mundo, ¿no? Bueno, esto. Muchas gracias. Bueno, Rita, nos vamos despidiendo de esta charla. Nos cuesta despedirnos, ¿verdad, Su? Nos cuesta decirles adiós. Las invitamos a que sigamos tejiendo juntas en distintas actividades, en encuentros, en compartir más pensamientos, porque la verdad es que es lo que nos hace bien y lo que nos ayuda a continuar. Nos vamos despidiendo, Su, yo agradezco mucho este ratito, este espacio de poder contemplarlas, escucharlas a ustedes hablando de patrimonio y de lo que implica el patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ari. Espero que nos podamos ver un día y charlar, Elvira. Ay, sí. Con gusto, querida Rita. Voy a La Paz, te voy a buscar. O si bienvenido. No, tenés que venir a Tilcara. Pues me voy a Tilcara también, estamos cerca. No, yo quisiera agradecer a las personas que han organizado el evento y creo que es una charla muy bonita. Bueno, a Rita, que nos ha acompañado con estas reflexiones. Y bueno, espero que en otra oportunidad podamos charlar más, por lo menos este medio digital o esta plataforma. La tecnología nos ha permitido acercarnos con nuestros pensamientos y ojalá que podamos autorreflexionar más a fondo. Simplemente eso y gracias por todo. Gracias a ti, Elvira. Gracias a ti, Rita. Ari, un gusto compartir este espacio contigo. Ojalá que se puedan encontrar en diferentes espacios. Y bueno, Rita, como boliviana, te tengo que invitar a Bolivia para que puedas visitar a Elvira en la ciudad de La Paz, a 3,600 sobre el nivel del mar. Va a ser muy, muy interesante que puedas visitarnos en Bolivia. Así que, nada, bienvenida siempre a nuestro país. Y bueno, con gusto seguro se te va a recibir. Quiero agradecerlas a todas ustedes. Gracias por este espacio, gracias por abrir también esta conversa, este diálogo que es muy importante. Quiero invitar también a todo el público y a toda la gente que nos está siguiendo el día de hoy para que puedan seguir las actividades, por favor, del encuentro. Tenemos foros, talleres, espectáculos programados. Hay una programación intensa
prensa que lo pueden seguir a través de las redes sociales también del Museo Nacional Terry y la Facultad de Humanidades de UNJU. Así que, por favor, todos quedan y todas queden cordialmente invitadas para que puedan seguir esta programación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Seguro nos veremos pronto. Ojalá así será. Así que un placer. Hasta luego y hasta otra oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Buena suerte. Chao. No se contagie. Chao.